¿Alguna vez has despertado de un profundo sueño donde soñaste que te habías graduado y que a partir de ese momento tu vida cambiaría por completo? Sin embargo, al despertar, todo parece una mentira. Tienes una cita de trabajo a la cual acudirás tarde, se te olvidarán los papeles, tu amigo discutirá contigo que terminarán peleándose. Y para terminarla de amolar, dejarás plantada a tu novia en una cita que tenías con él. El resultado es un día para el olvido. ¿Ven a ese chico tirado en la cama? Sí, ese soy yo. Mi nombre es Juan Pérez y soy un chico que acaba de graduarse y estoy así porque la noche anterior me fui a festejar mi graduación, o sea que estoy crudo. Sin embargo, tengo una cita de trabajo a las 9 de la mañana y son exactamente las 8:30. Eso significa que no llegaré a tiempo, ¿o sí? ¡Cielos, ya es tardísimo! ¡Mi cita de trabajo! ¡Me quedé dormido! ¡Caray! ¡Oh, demonios! ¡Me duele mi cabeza! La fiesta de anoche sí que estuvo fuerte. Pero necesito apurarme, ni modo. Tengo que ir con este dolor de cabeza, tengo que ir, pero yo tengo que encontrar ese trabajo y tengo que lograr hacerlo, doctor de mano. No voy a estar planchada, necesito apurarme. Necesito apurarme. Demo. Si no llego a tiempo y pierdo esta gran oportunidad, creo que me daré un tiro. Pero bueno, aún estoy a tiempo. Quedan 5 minutos. Disculpe, señorita, buenos días. Tengo una cita de trabajo a las 9. ¿Será posible que todavía pueda pasar y entrevistarme? Tenía una entrevista, señor Pérez. Su momento ya pasó. ¿Qué no sabe el significado de puntualidad? Disculpe, señorita, pero me han sucedido muchas cosas esta mañana y eso ha provocado mi retraso. De verdad que no volverá a suceder. Claro que no volverá a suceder, señor Pérez. Su tiempo ya pasó. Y no habrá una segunda oportunidad. Si quiere, déjeme sus papeles y ahí cuando tenga tiempo lo reviso. Si le interesa a mi jefe, nosotros le llamaremos. De lo contrario, gracias por su tiempo. Ay, Dios, los papeles, es verdad, los papeles, señorita. Disculpe si me olvidaron mis papeles por estar mascaradas. Por tantas cosas que me sucedieron esta mañana, los he olvidado. Pero claro, me doy cuenta que mi lugar no está aquí. Por algo pasan las cosas. Pero de verdad, disculpe y gracias por su tiempo, no volverá a suceder, gracias. Ya, señor Pérez, no se haga el digno. Le daré una última oportunidad. Quiero su currículum aquí en aproximadamente una hora, porque lo voy a revisar. Y si está todo como lo pedimos, créame que mañana le vamos a llamar para una entrevista. De lo contrario, habrá perdido su oportunidad. Ya conoce. Este trabajo era muy, pero muy importante para mí. Pero por haber llegado temprano, por haber llegado tarde, no pude quedarme con el trabajo. Ni modo, no puedo ser. Seguir buscando. Ya ves. Esto. ¿Qué? Mira, aquí están. Ya decía yo. Caray. Aquí los dejé. Gracias, porque no me acordé y no te pude llevar. Ni hablar. ¡Suscríbete al canal!
Sí, bueno, ¿quién habla? Oye, es verdad, discúlpame, Robert, pero no he podido, lo olvidé, perdón, no me acordé y estoy ocupado en la entrevista que tuve esta mañana en mi trabajo. Robert, tranquilo, es que de verdad no pude, cabrón. Fue muy complicado. Está bien, está bien. Roberto, espérate. ¡Robert! Maldición, ya me colocó el cabrón. Se debe haber molestado porque no le pagué el dinero. Che, Robert. Bueno. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo? No recuerdo. ¿Qué pasó? Oye, es cierto, perdóname, lo olvidé, lo he olvidado, de verdad, lo he olvidado. Pues que no sabes tantas cosas que me sucedieron esta mañana. No, mi amor, perdóname, Sara, por favor. No, no me digas esto. No, de verdad. Sí, mira, yo sé que las cosas se ponen difíciles, pero entiéndeme, solamente quiero que me comprendas. Sara, por favor, no me cuides. No me cuides. Ya, y amaneció. Oh, rayos, me quedé dormido. Solo recuerdo que anoche estaba discutiendo con Sara. ¿Qué tanto me dije? Me quedé dormido. Dios. Ayer tuve un día horrible y pésimo. Espero que hoy pueda hacer algo mejor para mí, porque de plano. Bueno, sí, soy Juan Pérez. ¿De dónde habla? Ah, la señorita de recursos de Radioimagen. Sí, dígame, ¿qué pasó? ¿En serio, de verdad? ¿Checó mi currículum? ¿Le gustó a su jefe? ¿En serio? No me digas. De verdad que no sabe la felicidad que me hace, ¿eh? Es una excelente noticia, señorita. Claro que sí, por supuesto que ahí voy a estar, a primera hora. Claro. Sí, me late. Muchas gracias, de verdad. Gracias, ¿eh? Gracias. Cientos. Ahora sí, mi vida va a cambiar. Por fin pude conseguir este trabajo. Gracias, Dios, gracias. Ahora hay que dar todo de nosotros. Hay que cambiar. En ocasiones las cosas que nos suceden son porque el destino así lo dispone. Por un momento me había sentido derrotado. El haber buscado lo que he soñado y pensar que lo había perdido fue motivo suficiente para sentirme afligido. Afortunadamente las cosas cambiaron a mi favor. Me llamaron de mi nuevo trabajo y me pude sentir victorioso, porque me di cuenta que todo mi esfuerzo valió la pena. Veo a los animales y niños jugar libremente. Ahora me siento libre como un águila en el aire. Veo el camino como un lugar fácil para andar. No hay obstáculos ni barreras que puedan interferir con mis planes. Veo muchos caminos que pueden llevarme al triunfo, tan libres como me siento yo. Todo gira a mi alrededor y sé que ahora ganaré y tocaré la cima del triunfo.